Welcome, welcome to another video. In this video, we are going to explore vocabulary about objects that you can find in a classroom. Okay? In este video vamos a explorar vocabulario que pueden encontrar en un salón de clases, palabras básicas para que se puedan comunicar. So I hope you find this video useful to learn basic vocabulary to. Start communicating in the classroom with your teacher and your classmates. So let's start with this. Vamos a comenzar. So, in a classroom, we can find, for example, a whiteboard or a chalkboard. Okay? Un pizarrón blanco o un pizarrón de estos verdes que se ocupan la tiza. ¿no? We also can find some markers. Marcadores. We can find a world map, un mapa. We can also find scissors, tijeras. A globe, un mapa mundi. We can also find some books, algunos libros. A teacher, obviously, un profesor, un maestro, obviamente. A calculator, una calculadora. A pen, una pluma, eh, un lapicero, como se puede decir. We can also find a desk, un escritorio. A student, obviously, también un estudiante. A binder, una carpeta. A pencil, un lápiz. We can also find a pencil case, una estuchera. A pencil sharpener, un sacapuntas, an eraser, una goma. So these words are important for you to learn because you can use them in the classroom to express your own ideas and to ask your classmates for something you need. Okay? Entonces estas palabras son útiles, les pueden ayudar a expresar. sus ideas en el salón para compartir con sus compañeros algo que necesitan. por ejemplo, les voy a compartir palabras que ya vimos aquí, pero otras que tal vez no están presentes en la imagen, pero que nos ayudan a expresar cosas o a conocer vocabulario dentro del salón. okay, we are going to see more words that can be very practical and useful to learn in order for us to communicate in the classroom. So here we have, for example, scissors, a laptop, a computer, a compass, a backpack, a stapler, a cutter, a notebook, and an eraser. Okay, scissors, eraser, and notebooks. Ya las habíamos visto. Tijeras, goma y libreta ya la habíamos visto. Pero tenemos, por ejemplo, laptop, que es una computadora portátil, o puede ser computer, computadora, compass, que es un compass, a backpack. una mochila, a stapler que es una engrapadora, and a cutter y un cutter, okay? Then we also have, for example, this school, a pencil, a lamp, a blackboard, a globe, a ruler, rulers, watercolor and crayon, okay? La escuela, obviamente, que de esta manera se dice school, pencil que ya lo habíamos visto, lápiz, lamp, una lámpara. A blackboard, recuerden que se puede decir de diferentes formas. Yo les expresé que puede ser whiteboard, que es el pizarrón blanco. Blackboard es este que ven acá, que se utiliza las tizas. También se puede decir chalkboard. Chalk en, es el término para tiza o his. Se puede utilizar. A glob, que ya habíamos visto, el mapa mundo rulers, las reglas. Watercolors son las pinturas. And crayon, los crayones. Ok. O el crayón. Then we also have these paper clips, poster color, eh, paper clips, again, but in different forms. Glue, sticky nuts, books, sharpener, and microscope. Esto de sharpener puede ser pencil sharpener también, del sacapuntas, a microscope, un microscopio, glue, que es el pegamento, paper clips. Some pueden hacer referencia a estos que ven aquí. o a estos que son de forma diferente, y son los clips. El poster color, que igual son las acuarelas, como nosotros las conocemos aquí en México o en español. The sticky notes son los post-its, los el, el, el books, los libros. And the last one we also have, for example, a calculator, pins, eyeglasses, markers, uniform tape, file case, and ink. Calculadora, que ya lo habíamos visto, los pins, estos que ponen en los, en los tableros de, de, de goma. Eyeglass, que son los lentes, eyeglasses en este caso, markers, los marcadores para pizarrón blanco. Ink, que es la tinta. File case, que es el portafolio. Tape, que es el durex, el aquí le decimos de esa manera. O cinta adhesiva. Durex es una marca. Uniform, pues el uniforme. So, this is it. Eh, ya terminamos. Espero que les ayuden estas palabras a aprender vocabulario útil que pueden utilizar en el salón. If you want more words about classroom, you can write in the comments and tell me what else do you want to know. Okay. So see you in another video. Have a nice day. Bye bye. Si ¿Sí quieren más palabras sobre Vocabulario que se usa dentro del salón, lo pueden escribir en los comentarios. Y con gusto hacemos otro video. Que tengan un excelente día. Bye bye.